¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Foro Público. En esta ocasión vamos a seguir hablando del primer Festival de Cine y Demencias, una iniciativa que les contábamos aquí en Canal Charri Televisión y que se está celebrando en Ronda durante todo el mes de junio. Está organizado por la Asociación Rondeña de Alzheimer, AROAL, y también por el Área de Gestión Sanitaria Serranía. Para hablar de esta próxima jornada que tendrá lugar mañana jueves en el Convento de Santo Domingo, me acompañan en esta ocasión Ángela Ollero, que es neuróloga del Hospital de la Serranía y que forma parte de la organización de la iniciativa. Me acompaña también, que está a su lado, pues Raúl Madina Beitia, que es productor del documental Los Acordes de la Memoria, que mañana se va a estrenar en Ronda a nivel andaluz. Y me acompaña también David Espeleta, que es neurólogo y secretario de la Sociedad Española de Neurología. Bienvenidos a los tres y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo creo que si os parece, lo mejor que... Bueno, me vais a permitir que os tutee, y si os parece, yo creo que la mejor carta de presentación pues es ver el tráiler de este documental de Los Acordes de la Memoria, y después de verlo, pues charlamos. Yo quiero más paciencia contigo. Pasa que somos parecidos. Y exploto, y luego me bajo. A mí se me pasa el tiempo sin darme cuenta mientras te cuido. Lo que pasa es que al principio casi que no te lo crees que te ha tocado a ti. Nunca he dejado de mencionarlo y además digo, nos ha tocado. Si tú quieres entender tu existencia, tienes que ir a tus recuerdos. Seguimos, quedan unos 10 minutos, ¿vale? ¿Estás tranquilo? El hipocampo se daña en la enfermedad de Alzheimer. Luego no se pueden formar nuevos recuerdos. Se mantienen los antiguos. En un momento yo dije, claro, es que la música es la música de tu historia, forma parte de tu historia, ¿no? Y entonces Raúl sacó su libreta y dijo, vale, me acabas de dar ya el título del proyecto, la música de tu historia. Dicen que tiene forma de caballito de mar, pero yo creo que tiene forma de mancha que lo extiende todo, que lo engulle todo. Pero la música no se borra. La música está muy dentro de nosotros y el tocadiscos seguirá girando. Una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Bueno, pues esto es lo que podemos ver, un pequeño avance, que es lo que significa lógicamente un tráiler. Abro el turno de preguntas. ¿Qué podemos ver en este documental? Bien, el documental está dirigido por Fernando Vera. Pues lo que hace es utilizar el camino del lenguaje cinematográfico como herramienta que sirve para explorar y difundir la experiencia que entronca y se desarrolla desde la ciencia y las artes, y sobre todo la música profesional, valiéndose para ello del rigor científico que aportan los profesionales de la medicina y diferentes ámbitos de una forma siempre constructiva y edificante. Está basado en un proyecto cultural que se desarrolló en base a talleres que se llamó Música de tu Historia, Música y Cerebro en Comunidad, Arte Comunitario, que se desarrolló en sábados consecutivos en la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui de Alsasua. Y que terminó con un espectáculo multidisciplinar en el que participaron las personas y los familiares que participaron en los talleres en el Teatro Gallarre de Pamplona, también ellos dentro del escenario, diciendo y asegurando que cualquier ser humano, en cualquier circunstancia, es capaz de hacer arte si está acompañado por profesionales. ¿Y cómo surgió la idea de grabarlo, de hacer este documental? Bueno, vi la necesidad de difundir, pues porque el trabajo que se había hecho, de alguna forma queríamos que se divulgue,
que sirva para desmitificar la enfermedad de Alzheimer, para ver que es una persona con una enfermedad, no una enfermedad para una persona, y hacerlo siempre de una forma comunicativa, pero que no de pena, sino que anime y que dignifique al ser humano en cualquier circunstancia. Uh-huh. Y por eso era importante que eso se plasmara en el documental y que se exhibiera y que se diera a conocer al mayor número posible de gentes que estén vinculadas con la enfermedad o que no estén. Uh-huh. A mí me ha sorprendido mucho el encuentro que hemos tenido con estudiantes de universidades, de posgrados de música, de pedagogía, etc., porque abren unos caminos nuevos que entroncan, que unen las artes escénicas, la música profesional con la sanidad. Uh-huh. Y bueno, ¿cuándo se estrenó? Porque bueno, en Ronda va a ser el estreno en Andalucía, pero ¿cuándo se estrenó? Se estrenó, hemos tenido en el medio para poderlo hacer todo el tema de la pandemia, que nos ha costado muchísimo y ha sido un trabajo enorme, sobre todo para el director de escena y las cámaras. Se estrenó en el 2021 en los cines Golem de Pamplona y después se han ido exhibiendo en diferentes, siempre en cines. Después fue Madrid, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Zaragoza y Araya, etcétera, algunos otros sitios, y ahora esta vez estreno en Andalucía, que tenía muchas ganas, y gracias a Ángela y a la SEN por hacer la posibilidad de estrenarlo y que se vea en Andalucía, y ojalá tengan también en Andalucía un desarrollo grande, por lo que implica de dignificación del ser género humano, de desmitificación de esa enfermedad, ¿no? Además, los Goya, ¿no?, de 2022, pues tuvo un peso importante. Hemos tenido sí premios, y sobre todo también fue el premio al mejor documental concedido por la Academia de las Artes Cinematográficas de Aragón. Las nominaciones para Lorca, y ahora, afortunadamente, el premio David de la SEN, que ha sido para nosotros estremecedor, o sea, que congratulación al máximo, en una institución científica como es la SEN, quien nos otorgue el premio al documental, ¿no? Ha sido sorprendente el otro día, el día 8, cuando en San Sebastián nos dieron el premio. David, ¿por qué se ha premiado este documental, Los Acordes de la Memoria? Pues porque se lo merece. Todos los años damos un premio Alzheimer a científico, pues a un investigador destacado, y un premio Alzheimer social. Entonces, se analizan propuestas que envían los miembros de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, no confundir con la SAN, que es la Sociedad Andaluza de Neurología, que es la que organiza esto. Uh-huh. Y entonces, bueno, se selecciona, y en la Junta pues tenemos una serie de propuestas y seleccionamos la que nos parece la mejor, o la que tiene más repercusión, o la más compleja, o la más novedosa, y por eso se les dio el premio. Se entregó hace el 8 de junio en San Sebastián, en el acto institucional que hacemos todos los años. Y pues nada, pues pusimos también el tráiler y todos muy contentos, porque cuando tú entregas un premio, también te estás premiando a ti mismo. Es decir, dar un premio no es fácil. Uh-huh. Y entonces hay que saber a quién lo das, porque tú también recibes parte de ese premio cuando lo das, ¿no? Claro que sí. Y fue el caso. Fue el caso. Exacto. Bueno, me interesa en tu caso cuál es porque el objetivo, ¿no?, me imagino que se persigue con este documental y también con iniciativas como el festival, pues dar visibilidad, como decíamos al principio, ¿no?, a estas enfermedades. ¿Cuál es la situación actual? Pues muy complicada. Porque la pregunta, ¿no? En España ahí se calcula unos 700-800.000 personas con enfermedad de Alzheimer, muchas de ellas sin diagnosticar. Esas personas con demencia, la mayoría de ellas con enfermedad de Alzheimer, muchas de ellas sin diagnosticar. Se espera que en el mundo, para 2050, la cifra actual, que son 50 millones, se haya triplicado. Entonces es una auténtica pandemia global. El problema en España es que, bueno, pues son enfermos que actualmente no tenemos tratamientos eficaces, y lo que viene tampoco parece que sea muy prometedor, aparte de ser carísimo y que dudo yo mucho que el sistema lo pueda asumir. Son enfermos que, una vez diagnosticados, salvo algunos centros que tienen unidades de demencia, quedan ya sujetos al manejo de médicos de atención primaria. Muchos de ellos tienen trastornos, aparte, cognitivos conductuales, que suponen una carga a la familia tremenda, porque es más molesto la ansiedad, la depresión, la apatía, los trastornos del sueño, la agresividad, las alucinaciones, etcétera, que el propio trastorno cognitivo, y no hay centros suficientes, pues, de día o de cualquier tipo de terapia
alternativa, entre comillas, como puede ser la música, pues para tratarlos, y ni en el mejor de los casos, de manera que tener Alzheimer pues es una puñeta en la fecha de hoy en este país. Y la música, lo ha apuntado antes Raúl, pero ¿cómo puede ayudar la música a esta persona? Bueno, hay muchos estudios científicos en el que destacan la necesidad de vinculación de entre las artes y la sanidad. Y en concreto, en la música, yo no soy científico, pero sí que los científicos que nos han ayudado en el documental, como han sido Ricardo Insaustio, catedrático de anatomía de Castilla-La Mancha, investigador del cerebro de siempre, el señor Espeleta, el señor Vicente Madoz, creador de la clínica Josefina Regui, psiquiatra, el señor Paje, Martínez Paje, de Cita Donosti, etc. Y luego está una evidencia tan fuerte como es lo que declara la OMS y que se declaró precisamente un día como dentro de una semana en el Parlamento Español, en que habla de esa necesidad de trabajar la música profesional, las artes escénicas y la sanidad, ¿no? Y en el documento de la OMS que lo recomendó y que está hecho a base de, creo que son 900 trabajos en los que se han basado, y lo dicen, no lo voy a decir yo, lo dice la OMS por eso, y lo dicen los científicos con los que hemos trabajado, ¿no? Y además nos va a explicar mejor el señor Espeleta, el neurólogo, o Ángela, ¿por qué la música es tan importante en nuestro cerebro? ¿Por qué esas emociones, esos recuerdos se quedan grabados independientemente de esas enfermedades de demencias y hacen que mejore la vida del paciente, que cree un bienestar social, que cree relación con su comunidad, que mejore las relaciones con los cuidadores, etcétera, etcétera? Ángela... Que te lo explique, sí, David, mejor. Porque es un gran experto en música y neurología y creo que además nunca lo tenemos aquí y hay que aprovecharlo. Bueno, pues no sé, pongámonos por ejemplo la situación de una persona que está con una fase leve moderada de Alzheimer, que va a un centro de día, que luego va a casa y hace la cena incluso, etcétera, tiene bastante autonomía, pero que de repente suena, yo qué sé, Dos gardenias de Antonio Machín. O sea, eso, en el momento en el que empieza a sonar, ya se activa toda, ya empieza toda la vocación de una avalancha de recuerdos. La música es ritmo, es lenguaje, es música, se activa toda la corteza occipital, también se tienen visiones o recuerdos visuales de acontecimientos pasados, activa la memoria, se activa el cerebelo, todas las partes relacionadas con el ritmo, con el movimiento, aunque no estemos bailando, estamos llevando el ritmo, produce una activación cerebral global. Eso es simple, desde el punto de vista solamente sensorial. Y luego, pues bueno, aplicada de manera grupal, yo por ejemplo trabajo los jueves en Madrid en un centro donde hay varias unidades de enfermos con demencia, dependiendo del grado de afectación y de autonomía, y cuando tú vas allá y les ponen de música de fondo una música relajante o copla o alguna cosa de esta que les guste, ahí no se escucha ningún grito, ni nadie se levanta, ni las enfermeras van corriendo a dar la pastilla a nadie, es algo muy alucinante. O cuando van los voluntarios a cantar canciones con ellos y les hacen cantar y recordar y a ver, con la gente que no puede hablar, claro. la siguiente sílaba y tal. O sea, te das cuenta que eso es muy eficaz. Y luego ya en el ámbito de lo que sería la neurorehabilitación hay múltiples estudios, pero que son más complejos porque son enfermos con déficit concretos en los que se utiliza una música concreta para un objetivo clínico concreto, que es lo que se está estudiando y hay que demostrar, si lo demuestras, pues lo publicas, ¿no? Si tú vas a utilizar música para hacer rehabilitación de un trastorno del lenguaje, de una afasia, pues utilizarás una música con letra en la que el enfermo pues tenga que hablar, ¿no? Personas con trastornos de la marcha, como pueden ser algunos pacientes con esclerosis múltiple o con enfermedad de Parkinson, pues utilizarás alguna música más orientada a la ritmoterapia y al baile para entrenar nuevos patrones de mover las piernas y poder volver a reprogramar la forma de ese paciente que igual no podía caminar porque tiene el programa de la marcha normal alterado, y cuando ya ve su cerebro que puede tener atajos para caminar de una forma distinta, pues vuelven a caminar gracias al haber hecho rehabilitación basada en ritmo, ¿no? Y en danza. Cada paciente, hay que saber, cuando hablamos de pacientes concretos, ya no solamente de demencia, tienes que detectar cuál es el déficit que quieres tratar,
ver si hay alguna bibliografía al respecto, ensayar el experimento, utilizar la música más adecuada, definir un objetivo terapéutico que debe ser modesto. No puedes pretender que la música, que alguien que no camine, camine, porque, ¿me entiendes? Claro. Se levante de la cama o de la, o de la silla, y monitorizar ese cambio en el tiempo. Y así funciona esto. Complejo, ¿eh? Así resumido parece, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al documental, que no lo hemos dicho, se proyecta mañana a las 6 de la tarde en el convento, y que la entrada es gratuita. Después además habrá, ¿verdad?, una mesa redonda con expertos, ¿no, Ángela? Sí, bueno, lo primero que haremos es una presentación del documental que hará Raúl con nosotros, y un pequeño fragmento de un vídeo que es interesante para comprender mejor qué es lo que vamos a ver a continuación. Visualizaremos el documental y a continuación tendremos una mesa redonda, una tertulia, como hemos tenido el jueves pasado, en la que participarán, bueno, estará Raúl con nosotros, y participarán David como neurólogo experto, bueno, experto en demencia, pero sobre todo con mucha experiencia en musicoterapia y en cine en relación a la neurología, como os he dicho, porque como veis, pues es un placer escucharlo hablar de, porque tiene unos conocimientos tremendos. Te quiero apuntar algo. Y que salga con el documental, claro. Ah, bueno, es verdad, claro. Y que sale en el documental. Y luego tenemos con nosotros a Cristóbal Carnero, que es un neurólogo de Granada, un gran amigo nuestro, que probablemente, yo creo que en el mundo de las demencias, es de los neurólogos más conocidos a nivel nacional, ¿no? Internacional, porque... E incluso tiene, internacional. Claro. Es un hombre que tiene una experiencia en demencia, pues, alucinante, y sobre todo... habla también estupendamente y tiene un montón de cosas que aportar, y te embelesa cuando lo escuchas. Y por último nos acompaña Jesús Romero Imbroda, que es presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y neurólogo. Y él tiene una peculiaridad, y es que, aparte de neurólogo, es músico también. Entonces también tiene, pues, mucha inquietud y experiencia y mucho que contarnos en torno a la música y la neurología. De hecho, hace no mucho, la Sociedad Andaluza de Neurología, y dirigido por él, se hizo una jornada de música y neurología, que David creo que estuvo allí, ¿no? No. ¿Con ellos no estuviste? Yo no estuve, pero sé cuál es. En la SER este año, en noviembre... No es Cristóbal el que estuvo, que creo que dio una charla, efectivamente, que me he confundido yo. Y la verdad que tuvieron un éxito de aforo, porque fue presencial y virtual, y fue un éxito tremendo. Es decir, que esto nos abre un poco las puertas a darnos cuenta de la inquietud que tiene la sociedad científica, pero también la sociedad no científica, la población, por el mundo de la música, ¿no? Y todo esto que decimos suena muy complejo, pero llevado a la sociedad, al día a día, a nuestras casas, está pegado a la casa de nuestros pacientes, es una realidad y un recurso que utilizamos muy poco, muchas veces, que nuestros pacientes o no conocen, o no, bueno, en fin, no caen en que puede ser una ayuda, de esa, ¿no? Exacto, por eso la importancia de este festival, porque creo que damos a conocer y mostramos este tipo de recursos y ayudas que la población puede hacer, y también le damos la importancia que tiene a las terapias no farmacológicas, que son las grandes olvidadas. Es verdad que es porque tienen, bueno, son a veces terapias costosas, que hay gente que no tiene recursos a su alcance, bien por el tema económico, bien por la accesibilidad, sobre todo en nuestro área, que bien sabes que el otro día estuvimos hablando que es un área con mucha población muy distante a la Ronda o a cualquier otro hospital de pueblo más grande o ciudad que tenga unidades de estimulación. Entonces, pues si todo lo que esos pacientes y cuidadores puedan aprender y puedan llevarse a casa y puedan aportar a sus familiares, bienvenido sea. Claro. Bueno, en el documental sale David, que nos ha quedado claro, pero ¿quién más sale, no? Raúl antes ha hecho referencia, ¿no? Mira, puedo decir brevemente que el documental, digamos, que está estructurado en tres ejes. El primer eje es todo lo que tiene que ver con la relación científica, y entonces, como he dicho antes, sale Ricardo Ensausti, sale David Ezpeleta, sale el psiquiatra Vicente Madoz, sale Martín Elaje, y se le da ese componente científico del por qué la música, cómo se utiliza, qué beneficios, la pregunta que me has hecho, verla en imágenes, que es lo que van a hacer, ¿no? El segundo eje es la utilización que hicimos en los talleres por músicos profesionales, vuelvo a repetir y lo repito mil veces, de las metodologías activas y colaborativas de la música. Es todo un proyecto que no es improvisar, sino que fue elaborado por cada sesión y utilizando las metodologías Willem, Orff, Kodaly,
por primera vez en el sound painting, también la primera vez en el mundo que se utiliza en la metodología sound painting, que es improvisación en el momento, y todo esto también con una forma innovadora, y la innovación fue el utilizar el arte comunitario. El arte comunitario que hace que el paciente no se le considera como individuo, sino dentro de su colectividad. Entonces los talleres estaban acompañados por sus familiares, sus cuidadores, y lo importante que creo eso es la relación entre las cuidadoras, cuidadores, la relación entre ellos, la relación con el enfermo, la socialización, etcétera, que también fue sorprendente, ¿no? Y el último eje en el que se basa es la figura, la clínica Josefina Arregui de Alsasua, la clínica psicogeriátrica donde hicimos los talleres, que es una clínica con un historial que se verá y lo contaré más despacio, de un empresario que dedica todo su esfuerzo y todo y crea la clínica, un típico empresario vasco que vivía en el pueblo, que vivía con la gente, y que hace la clínica, y lo que ha sido esa clínica en referente en muchas cosas a todo nivel. Y todo esto, aunque parece mentira, todo está hecho en Navarra, y todos los que participamos somos de Navarra. Y bueno, ¿qué duración tiene el documental? 112 minutos. 112 minutos. ¿Y cómo fue cómo se gestó la grabación? ¿Cómo se hizo realidad? La grabación fue, nos tocó, y además tengo que agradecer a todas las personas que colaboraron y que han colaborado en todo este trabajo en equipo, porque es un trabajo en equipo, no es de una persona. Y en todos los pacientes enfermos que participaron, que desafortunadamente algunos de ellos ya no existen porque el COVID se los llevó, ¿no? Vale. Entonces, nos tocó en medio a la hora de hacer entrevistas, eso del COVID fue un problemón. Sí que fuimos grabando todos los talleres que se hicieron, todos los estuvimos grabando para que quede documentación de lo que estábamos haciendo, de cómo reaccionaban cada uno de ellos, para un análisis posterior, para una evaluación posterior, y así lo hicimos, ¿no? Y todo esto fuimos grabando, y luego también grabamos el espectáculo en el Teatro Gallarre, en que, increíble, los pacientes, sus familiares que intervienen en el teatro como artistas de la obra, acompañados profesionales siempre juntos, es que les trataron como si fueran, no sé, figuras de Hollywood. O sea, y ellos estaban maravillados, encantados, ¿no? De sentirse realizados, de que no puedo hacer arte, soy alguien. Claro. Oye, se me ocurre, ¿sobre esta temática se ha abordado en otra obra audiovisual o en otra producción? O, no sé. A mí no me suena. Que se haya hecho... Yo creo que hay documentales, ¿no? De mucho tipo. Ahora, de este, ¿no? Pero... tipo, como esto, que refleje un proyecto y unos talleres tan específicamente, yo creo que no. Vale, documentales sobre el tema de Alzheimer, música, sí que hay. Claro. Claro. Bueno, ¿y qué reacción es en la que se busca en el espectador? Lo que he dicho antes. Primero, no pretendemos dar pena. Está hecho para todos los públicos. No para el enfermo ni la familia. Sino para que se vea que somos género humano, que dignificamos al género humano a través de las artes, en cualquier situación. Buscamos que se sensibilicen y que no consideren esa enfermedad como algo patético, horrible, que es, sino que vamos a ayudarnos, ¿no? Y que todos somos seres humanos y que en cualquier situación podemos tirar adelante. Soy reiterativa, ¿no? Pero encontrar apoyo, ¿verdad? Ante una situación, encontrarse con estas enfermedades y encontrar apoyo es muy importante, ¿no? Apoyo por parte de la sociedad en general. Bueno, eso que le hemos estado hablando, claro, esta mañana, ¿no? No sentirte solo al fin y al cabo y que tienes un problema dentro de tu casa, ¿no? Quizás es uno de los ejes claves de este jueves, porque de hecho la mesa debate, la mesa redonda que luego tenemos se titula Compañía, ¿no? Entonces, por eso mismo, porque buscamos, en esta mesa hablamos sobre esa parte de la enfermedad más duradera, ¿no? El primer jueves estuvimos hablando sobre el debut de la enfermedad, los síntomas iniciales, cómo diagnosticarla, los avances que había habido, cómo aceptar ese diagnóstico. El último jueves hablamos del final de la enfermedad, cómo aceptar el final de la enfermedad, esa concienciarse de que esto se acaba. Pero esta mesa para mí es como el grueso de la enfermedad, es lo más largo, es el camino más largo. Y quizá hoy decían qué duro es, cuando hablábamos, qué duro es aceptar y qué doloroso es el final de la enfermedad. Para mí, por lo menos en mi experiencia, creo que cuando más sufrimiento hay y cuando más dolor hay, no es tanto al final, que obviamente lo hay, es en ese camino tan largo que cansa y agota.
y que muchas veces se sienten muy solos los cuidadores y muy solos los pacientes y poco comprendidos. Porque como estábamos hablando antes, es una enfermedad muy estigmatizada y en cuanto a una persona le ponen la etiqueta de paciente con demencia, pues se le quita muchas veces por error esa autonomía, esa capacidad de valerse por sí mismo, cuando todavía se vale por sí mismo y cuando todavía tiene autonomía. Entonces, no, es un poco lo que intentamos transmitir en esta mesa también, es eso, que son personas con una enfermedad y que esta enfermedad a veces, pues hasta que no pierden esa autonomía, todavía les podemos dar capacidades. Claro. Y libertades, claro. No quitárselas. Y muchas veces no se las quitan los familiares, que a veces porque los sobreprotegen, sino que se las quita la sociedad. Y pues muchas veces son excluidos de sus trabajos, excluidos de grupos sociales, ¿no? De grupos de amigos. Y creo que hay que empatizar con el paciente, empatizar con la familia en esta situación y concienciar a la población de que hay que hacer también un esfuerzo en favor de eso, ¿no? De seguir manteniendo al paciente integrado en la sociedad a nivel social, personal, laboral, en todos los aspectos. Entonces, de ahí lo de compañía, ¿no? Acompañémonos. Y después también compañía por parte de las instituciones, ¿no? De la administración, porque aunque hay muchos recursos, pero siguen siendo pocos, por lo menos en nuestra comunidad. No sé, en otras comunidades, porque desconozco cómo funcionan, nunca, solo he trabajado en Extremadura, aparte de en Andalucía. Pero bueno, me refiero a nuestra comunidad, que es en la que estamos, y en concreto en nuestra comunidad, aunque hay muchos recursos invertidos, pero bueno, a veces son todavía escasos y lentos, ¿no? De llegar. La gestión de los mismos son muy lentos y a veces llegan, pero llegan tarde. Así que un poco también una reivindicación a la administración de que tenemos que luchar por mejorar esos recursos. Esa ha sido una de las razones por qué se hizo el documental. Claro. Para decir, oiga, señores, aquí hay mucho que hacer. Claro. Divulgamos, ¿sí? Y incitamos a que se vea y promover, claro, esa participación de las instituciones de una forma diferente, ¿no? A través de... Y también implicación por parte de los sanitarios, porque aquí hay muchos núcleos que participan, ¿no? Los sanitarios también nos tenemos que concienciar, impregnar de la enfermedad, no los neurólogos, que obviamente estamos muy concienciados, ¿no? Porque es una enfermedad que nos toca muy de cerca y muy frecuente, pero también pues los médicos internistas, los médicos de familia, enfermeros, porque son pacientes que se sienten a veces un poco abandonados. Por eso también la importancia de la compañía, sobre todo en la atención ambulatoria, la atención primaria, ¿no? Que para estos enfermos es fundamental, porque nosotros podemos estar ahí, pero a veces, nosotros digo como neurólogos, ¿no? Sí, pero nosotros no estamos siempre, ahí, pero no podemos estar en la frecuencia y al nivel que nos encantaría estar, pero es que no podemos llegar a ese ritmo y a esa accesibilidad. Entonces, ahí tener una asistencia primaria, una atención primaria de calidad fuerte y consistente, eso le da, no solo a las demencias de Alzheimer, sino a todas las enfermedades crónicas, bueno, un soporte tremendo. Yo creo que en nuestra sanidad ahora mismo, aunque hay que obviamente luchar por todas las especialidades, ¿no? Y las asistencias, pero ahora mismo la atención primaria flaquea un poco y tenemos que también nosotros desde otros puntos de la sanidad darle nuestro apoyo y mejorarla. David, me imagino, ¿no?, que coincides con Ángela, ¿no?, en esta opinión, ¿no? Sí, en todo lo que ha dicho, sobre todo en eso que ha comentado, en que los pacientes en fases leves o moderadas, pues que tienen lo que se llama asedio compasivo, es decir, un exceso de sobreprotección, de compasión, de te quito de aquí, ya no te preocupes que te vamos a dar la incapacidad. Coño, incapacidad, pero si yo te puedo conducir, puedo, todavía, claro, puedo hacer mil cosas, ¿no? No son los pacientes de la película, son pacientes en fases anteriores, pero viene bien para traer eso a colación. El ejemplo de la película es bueno porque la gente que está con demencias ya en fases moderadas, graves o graves, que prácticamente parecen pasmarotes, pues te das cuenta pues que atienden, llevan ritmo, hacen lo que le dice la pedagoga musical, actúa en escena, llevan el ritmo con un palo, con las palmas, lo que sea. O sea que hay una utilidad en los pacientes. Extrapolado al paciente joven, claro, una persona de 55, de 60 años que se le diagnostica de que tiene una enfermedad de Alzheimer porque se le ha hecho una serie de biomarcadores que ahora puedes objetivar, nunca antes era una sospecha clínica. Esa persona tiene una enfermedad, pero no tiene una demencia. La demencia es un criterio operativo y hasta legal. Es decir, es una persona que ya no tiene autonomía ni libertad casi autónoma para tomar de sus decisiones, ¿no? Pero claro, desde el momento del diagnóstico de demencia hasta que una persona no es autónoma pueden pasar hasta años. Esa gente
lo que pide, y hay grupos de pacientes que están asociados para exigir eso, es que se les dé todavía, tutélame o vigílame o monitorízame o examíname o ten tomas en corto, pero déjame trabajar, déjame, pero no de un día para otro. Yo el 20 de junio era un tío normal y el 21 soy un tío con Alzheimer que no puedo hacer nada, es acojonante. Y eso fue, y es así la mayoría de las veces, ¿no? Y además van a ver en el documental, se ve, por las nuevas experiencias que se comentan y que pasan y que nos ha pasado, que ha pasado una persona que no reconocía a sus hijos, apenas reconocía a su mujer, muchas veces se lo olvidaba. Y cuando hicimos la primera prueba me dice, oye, ¿puedo tocar? Siempre hemos hecho todo con música en directo, con instrumentos de verdad, por lo que la fuerza que tiene de vibración directa la música cuando está en directo. Claro. Esa vibración entra por todo el cuerpo y es la que genera un estado de bienestar que es fundamental, la música en directo. Oye, ¿puedo tocar el piano? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cuánto tiempo viene? ¿De dónde viene? Estoy aquí. Se puso al piano, nos tocó una obra de Chopin entera de memoria, maravillosamente tocada. Nos tocó la trucha de Schubert, maravillosamente tocada. Y ese repitió todo eso en el espectáculo del Gallarre y lo tocó en público. Claro, le dimos decir, usted es persona. Usted es un ser humano que es capaz de hacer todavía muchas cosas. Claro. Y ahí está, en el Teatro Gallarre. Y lo mismo con un Bersolari. Bersolari es una cosa que tenemos en el País Vasco, de que son hacer versos en directo cantados con música, ¿no? Improvisados. Pues, improvisados. Y había uno que hacía versos. Y hizo un montón de versos improvisados y no podía hablar. Y cosas de esas. Otro que tocaba el acordeón, de crío. Y un día llevó la acordeón y estaba tocando la acordeón. O sea, y esas cosas es verdad, beneficios reales de la música que están en el documental y queremos que se vean, porque es verdad. Conexiones con la realidad, ¿no? Con su propia realidad. Por eso, que cada como vez son dije menores, el señor Espeleta en el documental, y le doy toda la razón, quien haya quitado la enseñanza musical de la enseñanza primaria es una auténtica burrada, porque esa educación musical a lo largo de los años crea un pozo que luego la vas a recoger. Es un auténtico demente. Me parece que dijo Botarate. Botarate. Digo, la película. Es un Botarate. ¿Y es verdad? Sí, yo, a colisión de lo que dice David de la sobreprotección, a mí me sirve mucho para que la gente lo comprenda, el recurso de comparar, que eso se ve reflejado muy bien en un cortometraje que ponemos el tercer día, en eso el es, ahora Roquera, lo recordamos. En comparar el desarrollo cognitivo que tiene un niño y bueno, el crecimiento del niño con la pérdida cognitiva que tiene un paciente con Alzheimer, pero al revés, claro. Entonces, en la sociedad está mucho más aceptado e impregnado el concepto de el educar a un niño, ¿no? Y sobre todo está muy de moda lo de la crianza respetuosa, la educación respetuosa. Pues yo le intento transmitir a ellos que con los pacientes con Alzheimer, en fase obviamente ya un poquito más avanzadas, ¿no? Es exactamente igual. Muchos comportamientos son comunes, porque muchas veces no saben manejar situaciones. Por ejemplo, dices que mi madre cuando cae la tarde empieza a que todo le molesta, tiene una impulsividad tremenda, lo quiere todo ya y no hay quien la controle, está irritable, está molesta y a veces es que incluso grita, me agarra, me pega. Y yo muchas veces le digo, usted, madre, tiene niños de 2 o 3 años, que cuando nosotros decimos las madres llega la hora de los monstruos, sí, ¿no? Me suena. Pues que tienen berrinches, que todo les molesta, lo que están es muchas veces cansados o tienen hambre o tienen sueño, no saben expresarlo. Sueño. Entonces, yo lo que les digo es, intenta, yo sé que es un esfuerzo muy grande porque tú no tienes delante a un niño, tienes delante a tu madre, que la has conocido en su situación anterior, pero intenta hacer un esfuerzo y piensa cómo tú te comportarías con tu hijo en ese momento. Tú con un niño de 2 o 3 años no puedes razonar en ese momento de berrinche, pues que a lo mejor la tienes que calmar, dejar que grite y que se desfogue un poco y ahora ir bajando el ritmo y bajando. Y luego puedes distraerla con otras cosas e intentar comprender qué le pasa. La musicoterapia, por ejemplo, igual que nosotros con los niños utilizamos mucho el recurso de la musicoterapia, ¿no? Para entretenerlos, para distraerlos, para enseñarles las vocales, para enseñarles los días de la semana, pues es exactamente el mismo recurso que utilizamos con los pacientes con Alzheimer, pero para que no se deterioren, para que mantengan todavía activos
pues bueno, la orientación, el lenguaje. Entonces, yo en mi consulta utilizo mucho ese recurso porque es bastante fácil de comprender. Y lo mismo que le digo, igual que usted no está bien que sobreproteja a su hijo, porque entonces el día de mañana tendrá un hijo insoportable y poco maduro, pues no está bien sobreproteger en exceso a un paciente en sus estadios iniciales de la enfermedad, porque eso también va a repercutir claro. negativamente al deterioro que va a sufrir ese paciente. Claro. Se va a deteriorar más rápido porque tú no vas a estar permitiendo que ese cerebro esté activo, esté trabajando y esté manteniendo sus dominios cognitivos en funcionamiento. Porque se infantiliza, se les trata como si fueran extraterrestres o niños, y se les una, eso no está bien, hay que tratarlos como personas adultas con cierto grado, con una enfermedad y unas discapacidades, ese es el error, que te pueden, ¿no?, entender. Que te pueden... Claro, porque una cosa es utilizar el recurso que tú utilizas con los niños, de cómo calmar una situación o cómo tú tienes que estimular a un niño para que crezca, y otra cosa es pensar que tienes delante a un niño. Obviamente a un niño no tienes delante, tienes delante a un adulto, que fue tu madre o tu padre, que tuvo un trabajo, que tuvo una posición social y que ahora mismo lo estás tirando por tierra en, como dices, en 24 horas solo tras un diagnóstico. Entonces, una cosa es entender cómo funciona ese cerebro y otra cosa es comportarse como tal. Y es que cuando David dice, los tratamos como un niño, es que a los niños tampoco los tratamos correctamente a veces. Es que a los niños no hay que tratarles siempre como niños. También desde pequeño hay que empezar a tratarlos de vez en cuando como adultos, porque eso es lo que va a conseguir que crezcan con una buena madurez, con un buen desarrollo cognitivo. Eso es a lo que yo me refiero de lo que siempre hemos hablado de crianza respetuosa, ¿no? Entonces, con ellos es igual. La sobreprotección no es buena para ellos, pero para los enfermos de Alzheimer, pero tampoco para los niños. En ningún caso. Y eso lo hemos aprendido claramente. Bueno, yo creo que estamos muy a gusto, yo por lo menos, ¿no? Y podríamos estar aquí charlando más tiempo, pero para ir terminando, Ángela, vamos a recordar, ya lo has apuntado, ¿no? Mañana jornada con los acordes de la memoria, a las 6 de la tarde en el convento, y queda también el 29, el jueves 29, ¿qué veremos el jueves, el 29 de junio, en la última jornada del festival? Bueno, recordar que mañana a las 6 de la tarde nos vemos todos en el convento Santo Domingo, es una oportunidad que no pueden perder los rondeños, e incluso viene... Yo tengo conocidos que van a venir desde Sevilla y Málaga por eso, porque es una oportunidad única para ver el documental, porque al fin y al cabo hay otras cosas que tú puedes acceder a las plataformas, puedes verlo en YouTube, esto no. Esto lo ves ahora o, bueno, esperemos que tengamos más oportunidades para verlo en un futuro, pero de momento no. Si me permites, no lo hemos querido poner en ninguna plataforma, porque lo que queremos es estar con el público, que se vea, hacer diálogo con el público, que se vea directamente y entablar conversación directa con el público. Sí, que la experiencia sea más... Sí, es que yo creo que ese documental no sería lo que es si detrás no viene una mesa redonda para hablar sobre él, ¿no? Siempre se ha hecho. Es lo bonito detrás. Siempre se ha hecho. En todas las representaciones se hace al final... Es que es lo que enriquece el momento y al documental. Así que yo recomiendo no perdérselo porque, ya os digo, es una oportunidad única y porque creo que además es un tema muy bonito y se van a hablar... de temas muy bonitos, interesantes, y porque además los ponentes que tenemos son de lujo. Bueno, yo no sé ni cómo David está aquí porque tiene una agenda horrible y ha hecho un enorme esfuerzo por venir, porque yo creo que es de las personas ahora mismo en el mundo de la medicina más solicitadas. Cuando me ha dicho las cosas que tiene por delante me he echado a temblar. Pues muchísimas Así que a él le doy muchas gracias por venir y a Raúl, por supuesto, porque también tiene una agenda horrible. Y los otros dos ponentes que tenemos también. Así que agradecerle a los cuatro y que no se lo pueden perder. Agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de Ronda por cedernos el convento de Santo Domingo, a Aroal por apoyarnos en esta iniciativa. Y en esta jornada en especial quiero agradecer a la Fundación de la Sociedad Andaluza de Neurología, porque ellos no estarían aquí si no fuera por el apoyo que ellos nos han dado. Así que muchísimas gracias a ellos, en especial a Jesús Romero Imbroda, que estará con nosotros, que es nuestro presidente y que me apoya en todas las locuras que se me ocurren. Y nada, y la última jornada será el jueves 29. Y esa jornada hablaremos del final de la enfermedad. Con cortometrajes, ¿no? Tres cortometrajes. Un cortometraje que precisamente ganó un certamen de cortometrajes dedicados al cuidador que se organizó en la Sociedad Española de Neurología en 2009, que lo dirige Ana Lorenz, que le hubiera encantado estar, pero es profesora de artes escénicas y tiene clase esa tarde.
Y luego tenemos un cortometraje que se llama Malas Hierbas, uh-huh. que habla sobre la, cómo dar malas noticias de la humanización de la atención sanitaria en las enfermedades crónicas, que aunque no es de un paciente con Alzheimer, pero bueno, da igual, el concepto es el claro. mismo. Tendremos con nosotros a Manuel Ollero, que es el director del equipo de atención psicosocial y el jefe de la unidad de medicina interna del Virgen del Rocío y creador del documental, de la idea del documental original. Y tendremos otro documental, del cortometraje, y tendremos otro cortometraje que es, ese me hace muchísima ilusión, que es La Dama y la Muerte, uh-huh. que como comentamos el otro día es el espacio que le damos a la animación. Está creado por Javier Recio, que es granadino. Javier creó este documental, estoy hoy obsesionada con este cortometraje. Y a raíz de él recibió un premio Goya a Mejor Cortometraje de Animación y fue nominado a los Oscar como cortometraje de animación y fue la primera producción española nominada a los Oscar en animación. Y la verdad que a raíz de este cortometraje su carrera se disparó, bueno, fue tremendo. Ahora mismo trabaja entre Los Ángeles y Madrid para... Estaba trabajando para DreamWorks, Netflix... Bueno, quienes tenemos niños y... conocemos la gran mayoría de los trabajos que él ha hecho y viene con nosotros y nos va a contar su experiencia porque fue también, bueno, tuvo un familiar con enfermedad de Alzheimer, pero sí muy anciano y en una fase final de la enfermedad y fue lo que le inspiró a este cortometraje. Y hablaremos sobre eso, sobre el final de la enfermedad, sobre los cuidados paliativos en los enfermos crónicos y creo que es una oportunidad también estupenda. Para disfrutar un poco también del cine y conocer más sobre la neurología. Todo esto será el 29, el jueves 29, esto pero mañana 29. Los acordes de la memoria. Exacto. En el convento de Santo Domingo a partir de las 6. Oye, Ángela, el festival nace con vocación de continuidad, ¿no? Todavía no ha terminado, todavía no hemos hecho balance, pero yo creo que sí, ¿no? Porque eso nunca se sabe. Tengo que hablar con muchísima intensidad y da gusto, ¿verdad? Pues personas mira, que esto se implican cuando tanto. Tienes un hijo, que le echas toda la energía para que te salga lo mejor posible y tú tienes a lo mejor intención de tener un segundo, pero eso nunca se sabe. No. A lo mejor viene y a lo mejor no. Así que bueno, nuestra intención es que si va, que si funciona, pues intentar repetirlo y yo no sé si habrá un segundo festival, espero que sí, porque significará que este ha funcionado. Lo que sí que habrá es muchas otras iniciativas en pro del Alzheimer y en colaboración con Arval, como otras que hemos tenido en el pasado. Desde aquí mando un mensaje a Paqui González y a todo el equipo de Arval, que hoy no está con nosotros y que obviamente mañana sí, porque la verdad es que son grandes amigos y es una asociación que es para quitarse el sombrero porque tienen un trabajo excelente. Bueno, pues si queréis aquí vamos a poner el punto y final a este espacio. Por cierto, no, Raúl, vamos a ver después, vamos a despedir y después vamos a ver un pequeño resumen de esos talleres, ¿verdad? Cuéntanos, contextualízanos un poco, lo has comentado en la entrevista, pero ¿qué nos muestra ese resumen que vamos a ver? El resumen es el resumen muy corto de lo que fue el espectáculo en el Teatro Gallarre de Pamplona, el espectáculo multidisciplinar en el que participaron las personas de los talleres con músicos profesionales, imágenes, etcétera. Pues lo dicho, gracias a los tres, que vaya muy bien mañana, que seguro que sí, que tengáis un gran estreno en Andalucía y bueno, pues gracias por vuestro trabajo. Y a ustedes, como siempre os digo, gracias por estar ahí. Gracias. Voy a contar una historia que merece ser recordada. Y en este caso, cuando se dice recuerdo, es algo más que una palabra.
esconde entre rocas y vegetación y por fin llega. La cueva Centileio, el monte Urgiai, el escenario de las leyendas. No ve nada. Oye algo. Son voces que hablan en un lenguaje desconocido. Cuentan que en el año 1813 las tropas de Napoleón pasaron noche en Alsasua. Transportaban un gran tesoro que tuvieron que dejar enterrado a mitad de camino. Y lo enterraron allí mismo, en Alsasua. Estamos seguros que en ese mismo lugar se levantó la clínica Josefina Arregui. Un gran tesoro.